Buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Valer Ivanov y estamos en este segundo capítulo de la tercera temporada de los directos de la Federación Española. Estamos luchando junto con Netflix y Amazon y Walt Disney para vuestra atención en este prime time. Y bueno, hoy soy yo el que va a hablar y voy a hablar un poco sobre los libros de técnica de WDC, un tema sobre el que yo tengo muchísima pasión. Lo que puedo decir, yo llevo, creo que en la Federación Española desde siempre, creo que más de 25 años y poca gente, ahora mismo seguramente lleva más tiempo que yo. Puedo contaros una curiosidad, cuando empecé, cuando vine en España y me hice miembro de la Federación Española, una de las primeras cosas que recuerdo es dar clase a Luis Bañó y él entonces estaba empezando a bailar, estaba haciendo categoría E, estaba en lo que llamamos hoy en día territorial. Y mirar dónde estamos hoy, 25 años después, ha cambiado mucho. Recuerdo también cuando empecé a entrar en diferentes reuniones, en diferentes grupos de trabajo en la Federación Española, pues yo me sentía una de las personas más jóvenes. Estaba el grupo de la gente seria y trajeada, y después estábamos personas que acabábamos de entrar, y yo me sentía como uno de los más jóvenes. Pero ahora nuestro presidente se empeña cada vez más a meter nuevas generaciones y nuevas modalidades, y tenemos cada vez más gente, y empiezo a sentirme como aquel grupo de gente más mayor, trajeada y más seria, y no tan joven, muchos años ya dentro de la federación. Bromas aparte, quiero dar la gracia a Luis Bañó y a todo el equipo de directivo por darme la oportunidad de hablar hoy sobre el tema que he elegido, sobre los libros de técnica. Yo creo que tenemos un equipo de gestión mejor que nunca. Mucha gente piensa que digo esto porque formo parte de él, pero esto en realidad no es así. Yo no formo parte del equipo de gestión de la Federación Española, pero sí me identifico con el trabajo que se está haciendo y confío mucho en este equipo. Bueno, sin más, vamos a empezar. Voy a hacer como mis compañeros. Lo primero que voy a hacer es presentarme un poquito. Yo he sido bailarín hace muchos años ya, principalmente en Bulgaria y muy poquito en España. Soy entrenador de estándar y latino de nivel A. Soy juez nacional y juez WDSF. Soy uno de los organizadores de la competición Dance Sport Cup y también organizo otras competiciones nacionales e internacionales. Soy examinador de WDSF. Desde hace un año soy responsable de la comisión de formación de la Federación Española. Y también soy delegado de Madrid. Una de mis pasiones, como he dicho, son los libros de técnica. Esto probablemente viene porque en aquel entonces, cuando vivíamos en Bulgaria e intentábamos a bailar, pues la información era muy escasa y era muy difícil de conseguirla. Y cada vez que podíamos tener un libro o leer un poco o tener algún vídeo, entonces no había, por supuesto, ni internet siquiera. Estábamos con las cintas VHS. Y alguien traía de vez en cuando alguna cinta del otro lado, que así lo llamábamos. Y pues estábamos todos muy emocionados. Creo que por esta razón, esta pasión por estudiar y por conocer la técnica la tengo desde aquel tiempo. Y sí, me gusta mucho estudiar los diferentes libros. Os puedo enseñar, aquí tengo un libro de Alex Moore del año 1968. Tengo un libro como la edición verde de Waterlet, que es muy especial porque es la única en la que Water habla de cómo se mueven los brazos en los bailes latinos. Después, para las próximas ediciones, los quitaron. Y sí, me dedico mucho en esto y ahora como examinador de WDSF, pues trabajo mucho con los libros de WDSF y hoy quería hablar un poco sobre estos libros. Y para empezar, quería empezar esta ponencia con el año 1963. ¿Cómo era el mundo en el año 1963? Los coches eran, como veis en esta foto, los teléfonos no tenían nada que ver con los teléfonos que tenemos hoy en día. Y los ordenadores, pues los ordenadores eran plantas de varios pisos de plantas. Eran enormes habitaciones para hacer pocas operaciones. Por supuesto, el mundo ha cambiado mucho. Los ordenadores hoy en día son totalmente diferentes. Son muy pequeños, son muy portátiles, los teléfonos no tienen nada que ver y hacen muchas más cosas de lo que hacían y los coches
también ha evolucionado muchísimo. ¿Qué ha pasado con el mundo del baile? Vamos a mirar un vídeo del año 1963 y a ver cómo se bailaba en aquel entonces. En hun eerste dans zal zijn samba. Este vídeo de Walter Laird porque 1963 era el año que salió el libro que él escribió por primera vez sobre la técnica de bailes latinos, que es un libro que probablemente ha sido la base de muchísimos profesores desde entonces hasta hoy en día, entre ellos me incluyo yo y probablemente toda una generación de los profesores que tenemos o varias generaciones de los profesores que tenemos en España. Y ahora quería mostrar cómo ha cambiado el baile, cómo es el baile hoy en día, que por supuesto todos vosotros sabéis. Para enseñarlo he elegido nuestra mejor pareja de bailes latinos, a Guillermo y Rosa, y vamos a verlos cómo es el baile hoy, cómo ha cambiado desde aquel entonces, desde el año 1963. El baile de hoy en día, aunque reconocemos la música entre el baile de hoy en día y el baile de año 1963 y algunas figuras, podemos ver que prácticamente no se trata del mismo baile. Ha evolucionado igual que han evolucionado los ordenadores y los coches y los teléfonos. El baile y nuestro entendimiento del movimiento corporal y de cómo expresarnos en música ha cambiado muchísimo. Y por supuesto, los libros originales de técnica son muy importantes, estaban actualizándose durante todo este periodo. Yo, cuando cojo ediciones de diferentes libros, puedo ver cómo ha cambiado la evolución durante los años. Pero WDCF lo que hizo es darse cuenta de que hay mucha información que está en las pistas de baile, que de ninguna manera está dentro de los libros. Porque los libros, por ejemplo, en latino, hablan muchísimo de trabajo de pies y trabajo de piernas y de acciones de piernas, pero hay muy poca información sobre, por ejemplo, las acciones de cadera y las acciones del cuerpo. Entonces, para intentar dar más información y más acceso a más personas, WDCF cogió el proyecto de escribir unos libros nuevos donde incluir toda esta información que estaba en las pistas, que se estaba transmitiendo de profesores a alumnos, pero que no estaba escrita en ningún sitio. Un proyecto que yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre este proyecto, yo creo que era en el 2002, o puede ser incluso antes. Un proyecto muy complicado y muy poca gente se atrevió a hacer, y durante muchos años no había personas, pero al final, muchos años después, más o menos 10 años después, se consiguió formar un equipo de trabajo
Y este equipo trabajó alrededor de 4 años para crear estos nuevos libros de técnica. Y os puedo contar, porque yo he trabajado con algunos de los autores de este equipo, que al menos 2 años estaban pensando cómo incluir esta nueva información, cómo estructurarla, cómo darle forma y cómo describirla en los libros, porque hay muchas cosas que no estaban y querían buscar un formato para poder escribir esos movimientos. Y es muy difícil, por supuesto, poner palabras a movimientos corporales. Y bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes que ha hecho WDCF es crear este formato nuevo con el cual nosotros podemos describir movimientos que antes no estaban descritos y ayudarnos a profesores y a bailarines para entender mejor cómo hacer los diferentes pasos y no depender de simplemente interpretaciones de diferentes profesores, sino tener un modelo más claro y más definido. Y yo creo que esto es la gran labor que ha hecho WDCF escribiendo estos nuevos libros, intentando evolucionar lo que ya tenemos en la técnica original. Por supuesto, se ha hecho siempre con todo el respeto posible a la técnica original y es la base de lo que WDCF ha hecho en estos libros. Muchos de los autores han sido grandes profesores o han trabajado con grandes profesores y todo este conocimiento simplemente se ha intentado poner en un papel para tener un mundo de baile más democrático, más libre y dar la oportunidad de más gente de conocer más y de saber más. Bien, vamos a hablar un poco de cómo se estructuran los libros. Cada uno de los libros tiene 4 partes. Tenemos una parte general donde se habla de principios generales que son válidos para todos los bailes. Por supuesto, son diferentes los principios de estándar que los principios de latino, pero dentro de cada grupo de bailes, pues son principios generales que son válidos para todos los bailes. Después tenemos una parte específica donde hablamos de características sobre el baile en el que se está mirando en este momento, el libro sobre el cual se está escribiendo. Después tenemos las figuras o las tablas que son muy parecidas a las que teníamos en los libros antiguos. Y después tenemos una parte de las figuras que pueden preceder o pueden ir después de las figuras que estamos mirando, que ha cambiado también bastante de cómo se explicaba antes, los llamados precede and follow. También el libro está descrito en diferentes niveles de dificultad. Primero tenemos diferentes niveles de dificultad de figuras. Tenemos los niveles bronce, plata y oro según la dificultad de las figuras, que es parecido a cómo estaban antes estructuradas también. Pero después, dentro de las tablas, tenemos 3 colores para cada figura, para los diferentes conceptos técnicos de cada figura. Tenemos el color gris, que es básicamente toda la información que viene de la técnica original, prácticamente sin ningún cambio. En todo caso, hay alguna cosa añadida para explicar o entender mejor lo que se quería decir en aquel momento. Después tenemos el color amarillo, que es sobre conceptos que ya estaban originalmente en la técnica, pero que han tenido una gran transformación o una gran evolución en los años. Y después tenemos el color rojo, que es sobre conceptos que no estaban descritos en el libro original. Y esto es especialmente verdad en los libros de latino, donde en el color rojo tenemos todas las acciones de caderas y todas las acciones de la parte superior del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están estructuradas las diferentes tablas y como podéis ver, pues la primera parte, que es la parte gris, es básicamente la información que tenemos de la técnica original. Después tenemos en amarillo conceptos que ya se estaba hablando en los libros, pero que hay una evolución importante. Y en rojo son conceptos totalmente nuevos que no se estaban explicando en los libros de la técnica original. Por supuesto, yo no puedo explicaros todo lo que hay en los libros porque hay muchísima información y es muy interesante y no es mi trabajo hoy. Lo que yo intento es despertar vuestro interés y animaros de estudiar esos libros, de trabajar con vuestros profesores y entender toda la información que está porque estoy seguro que os va a ayudar a bailar mejor. Cuando hablamos de cómo están estructurados los precede y follow, pues también hay un formato nuevo. Tenemos una tabla de referencia cruzada. Tenemos 2 colores, púrpura y naranja. Púrpura es cómo puede preceder o seguir la figura sin ninguna variación.
significa tal y como está escrita en la tabla, y con naranja, pues la figura puede tener alguna variación, pero siempre es una variación que está escrita dentro de las notas de la figura. No es que podemos inventarnos nosotros cómo mezclar las figuras, sino es lo que está escrito dentro de las notas de cada figura. Y esto hace que la tabla cruzada hace que realmente es mucho más completo la información sobre el presitífolo, porque como podéis ver en esta diapositiva, pues básicamente tenemos todas las opciones posibles entre todas las figuras. Esta tabla nos permite ver todo lo que se puede hacer antes y después de cada figura y de qué manera. Así que creo que esto es una información y una evolución importante. Y vamos a ir un poco a hablar muy poquito y muy deprisa sobre algunos conceptos nuevos para que entendáis todo lo que podéis encontrar en los libros, los que no lo tenéis o no los habéis visto aún. Por ejemplo, si cogemos un primer concepto de colocación de pie, lo que en los libros originales va como posición de pies. Vosotros, no sé si lo sabéis, muchos de vosotros seguro que sí, pero otros a lo mejor no. Cuando los libros hablan de la posición de pie, los libros de técnica original, siempre se refieren de la posición final. Significa, si hay giro, pues es siempre después del giro. Nos explica la posición final de los pies. Y esto alguna vez crea confusión de interpretar qué quiere decirse cuando se lee el libro y cuando se estudia el libro. En el libro nuevo, David Josep ha decidido poner dos fases del movimiento o de la colocación de pie. Una que va desde el principio hasta la posición de equilibrio central, y una segunda fase que es como acaba, digamos, el paso, la posición final de los pies, que en el caso de estándar puede tener tres posibilidades. Puede ser recuperar el cuerpo, recuperar el pie o peso en el pie. Y en el caso de latino, pues tiene más posibilidades porque pues hay más diferentes opciones de terminar a cada paso. No voy a entrar en detalles porque no es la idea de esta presentación, pero solo quiero demostrar que en este libro podéis encontrar información que no estaba en los libros originales y que puede ser de mucho interés. Después, una de las cosas que también yo creo que se ha hecho muy importante en estos nuevos libros es en la parte general, en la de principios generales, definir muy bien cada una de las acciones. Lo que nos encontramos en los libros de técnica original es que muchas acciones no estaban bien explicadas o no estaban bien definidas, o simplemente no estaban definidas. Había algunas que sí, pero muchas que no. En estándar, si miramos el libro de estándar, pues hay un par de páginas sobre definición de acciones básicas y, no, y después no hay más información de cómo hay que hacerlas. Entonces, WDCF ha trabajado mucho sobre definir cada una de las acciones y también explicar muy bien qué es cada cosa y un poco también organizar las diferentes acciones para que no haya confusión. Y creo que esto es muy importante porque así todos los profesores pues estamos diseñando lo mismo y estamos interpretando el libro de la misma manera. Entonces aquí podéis ver todas las acciones que están descritas en los libros de estándar o de latino. Son muchas, algunos son para todos los bailes y otros son específicos solo para algún baile, pero hay mucha información muy interesante ahí. Después, una de las de cosas que también me gustan mucho que se han hecho en el libro nuevo de David Isef es algunos principios que nosotros o decimos que existen y algunos movimientos que nosotros decimos que existen, pues se han hecho diferentes experimentos para demostrar si esto es verdad o no. Porque nosotros usamos una palabra y hablamos de un concepto, pero no estábamos seguros o no teníamos una prueba científica de que realmente lo que estamos diciendo es lo que estamos haciendo. Pues se han hecho algunos análisis cualitativos de movimiento y se ha demostrado, por ejemplo, en estándar que es verdad que nosotros utilizamos la acción de swing o la acción pendular en movimiento y se explica en qué parte del cuerpo está. Y bueno, pues las conclusiones a las que han llegado porque se han hecho estos experimentos científicos. Otro concepto muy interesante que ha tenido muchísima evolución, especialmente en los bailes estándares, el concepto de rotación. Es un concepto que en el libro original tenemos como CBM o Contra Body Movement, pero se ha ampliado muchísimo y se ha evolucionado muchísimo y desarrollado muchísimo para poder explicar cómo se baila hoy en día. Porque evidentemente el baile no para de evolucionar, hay muchísima gente bailando en el mundo y muchísima gente que intenta ser mejor cada día y pierde muchas horas intentando hacer mejor y expresar,
expresarse mejor a través del baile y pues toda esta evolución tiene que estar en los libros. Así que también el concepto de rotación ha evolucionado muchísimo y es muy interesante. El concepto de timing también ha cambiado muchísimo. Se ha creado el concepto de shuffle timing, o sea, definido. Se habla mucho también de estructura musical. Yo siempre doy este ejemplo. Uno de los libros, porque sabéis que tenemos en los libros originales tenemos dos técnicas, la de ISDD y la de IDTA. En estándar, por ejemplo, aún hay figuras que con el conocimiento que tenemos hoy, y si los bailamos tal y como están descritas en los libros, pues estaríamos fuera de música. Y esto no ha cambiado en los libros originales, se mantienen tal y como estaban definidos originalmente. Y cada federación en el mundo pues busca cómo solucionar esto y cómo interpretar esto y cómo poder hacer que sus bailarines no bailen fuera de música. Pues todo esto se ha mirado y se ha estudiado y se han dado soluciones a estos problemas. Otro concepto muy importante es el de hip design, del movimiento de cadera en latino, algo que es totalmente nuevo. Se han estudiado los movimientos de la cadera en los diferentes planos de movimiento y cómo podemos utilizarlos, y de ahí se han creado pues diferentes acciones que nosotros utilizamos durante el baile y se ha explicado cómo y dónde los podemos utilizar. Otra información más muy interesante es sobre los llamados hip muscular action, que es básicamente cuánta tensión muscular necesitamos utilizar para hacer los diferentes movimientos, y también es muy interesante de estudiar. Y después, una parte muy importante en el latino es todo el estudio de los llamados body muscular action, o las acciones corporales que se explican en este libro, que hablan de qué zona se utiliza cada movimiento, qué parte del cuerpo, y cuáles son los diferentes movimientos que utilizamos, dónde y cómo los podemos utilizar. Como he dicho, hay muchísima información, yo no tengo tiempo para entrar en detalles en ninguno de los conceptos, ni ninguna de las figuras, por supuesto, pero simplemente me gustaría despertar vuestro interés y vuestra curiosidad, y pues empezar a estudiar todo lo que tenéis accesible, tenéis acceso, pero a lo mejor algunos no estáis usando aún. También una parte del libro habla de unas figuras nuevas, de lo que llamaríamos sílabos, que yo sé que en breve, no sé si en la próxima temporada o no sé cuándo, pero la Federación Española tiene planteamiento de incluir dentro de nuestros sílabos de figuras. Hay muchas figuras en rumba y en cha-cha y en otros bailes que son muy interesantes, que son figuras que se bailan mucho y se utilizan muchísimo, y bueno, pues han empezado a formar parte del sílabus de las figuras de WDSF. Bien, esto es todo por hoy de mi parte. Espero que os haya gustado, espero que os haya despertado un poco el interés y la curiosidad, y que tenéis ganas de ver estos libros, de estudiarlos, de comprarlos, de hablar con vuestros profesores y de intentar aprender de ellos. Recordar quedaros en casa, vamos a salir de esta. Y antes de acabar, quería hacer un reto. Ahora es muy moderno el tema de los retos en Facebook y todos esos retos virtuales. Yo quería retar a nuestras especialidades. Y estoy retando en este momento a Araceli Castaña, de la especialidad de estándar latino, a Sara Abad de Twiggling, a Marga de FitKit, a Joan Moro de Line Dance, a Juan Carlos de Caribeños, a Flex Nando de Breaking, a Sara Vicente de Hip Hop, a María José Aguilar de Wheelchair y a Sandra García de Danza Coreográfica. Y quiero retaros para que elijan tres bailarines de cada modalidad y le pidan que bailen sobre una música que os voy a enviar a todos, que sea la misma para todos, y que le pidan que bailen cuatro compases y pongan el hashtag SomosFBD. Y después esos tres bailarines tienen que hacer lo mismo con otros tres bailarines. Y queremos ver cuál es la modalidad dentro de nuestra federación que es más popular en este momento y que puede movilizar más bailarines para bailar en estos cuatro compases. Así que el hashtag es SomosFBD. Yo reto a los responsables de cada una de nuestras modalidades para que elijan tres bailarines que bailen cuatro compases sobre una música que os voy a enviar, que es la misma para todos, porque todos somos Danceport y todos somos FBD.
Gracias por esto. Vamos a salir de esta y quédate en casa.